nosotros canalizamos siempre a través de la música. Como te decía, los sentimientos, las nostalgias. Hablamos poco, eso sí. Yo no soy una persona así de hablar mucho, a veces me cuesta, ¿no? Pero es algo mágico lo que me pasa, que a través de las cuerdas y a través de los músicos también que me acompañan, podemos llegar a la gente, ¿no? Se empezó el encuentro en el árbol de la amistad por un desencuentro de músicos, más que nada. Y bueno, de ahí surgió de venir acá a la casa y decir, bueno, hagamos algo para volver a unirnos, ¿no? Ser amigos, digamos. Ricardo, cuando salía a tocar, él les comentaba a todos lo que hacía el 7 de enero. Invitaba a todo el que quiera participar, ¿no? Entonces, de boca en boca se fue convocando. Y bueno, los chicos quedaron todavía chicos. Y yo digo, bueno, sigamos. Me dice, hermano, eso no, ¿sabes qué? Yo quiero unir lo ancestral con la música clásica. O sea, él quería tocar su música con su músico y no lo dejar tocar. Decía, esta música no es de la quebrada. Vos tenés que tocar los carnavalistas, pero eso no. Entonces él se sentía frustrado. Pero venía gente de afuera y se sorprendía. Era la otra parte. Eso es lo que nos alimentaban, hermano. Era un niño. Ricardo siempre se manejó y vivió con alma de niño. Era una persona muy como abstracta, si querés llamarlo de alguna manera, muy de salir, y la música lo iba llevando de un lugar a otro. Te metí en su mundo, su música, y cómo vos podés hacer algo que crees que es imposible y lo haces. Estos encuentros del 7 son fundamentales para nosotros porque nos recuerdan a él. El 7 para mí es él. Como que en ese momento en el 7 uno se pierde en el tiempo diciendo él está tocando capaz que hay adentro. Extraño mucho hacer esas cosas de mostrar algunas fotos y que él toque, prender un fuego. Me acuerdo que prendíamos un fuego y en una pared de adobe medio pintada de blanco vieja había unas fotos y él estaba ahí calladito arriba de un tronquito tocando una música que era la música de la existencia.